gala de su majestad el rey don Juan Carlos I, acompañado por el presidente del gobierno don Felipe González y otras autoridades del Estado español. En este momento suenan los acordes del himno nacional español. Impresionante el ambiente, el griterío es ensordecedor aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, donde hoy, por la coincidencia de las indumentarias de ambos conjuntos en los graderíos, los aficionados son, como decíamos antes, un puro clamor rojo y blanco, aunque nos da la impresión que hay más seguidores del Atleti de Bilbao que del Atlético de Madrid. Aproximadamente decíamos que se calculan unos 30. Esta final de la Copa del Rey, que llega a su edición número 84. El Atleti de Bilbao, el equipo copero por excelencia, como de sobra saben los aficionados, llega a su final número 34. En tanto que el Atlético de Madrid ha disputado hasta el momento 10 finales, esta va a ser la undécima. El Atleti de Bilbao ha ganado 23 copas. En cuanto al Atlético de Madrid, decir que en 5 ocasiones se alzó con el triunfo en una final y que han llegado ambos conjuntos al final de la temporada, parece que en perfectas condiciones para intentar ofrecer el espectáculo que se espera de esta final de la Copa del Rey. Contamos con la presencia, como habrán visto ustedes en los rótulos de entrada de la conexión con el Estadio Santiago Bernabéu, con la presencia del seleccionador nacional de fútbol Miguel Muñoz para ofrecernos sus comentarios en la parte técnica, y también está con nosotros el jefe de deportes de Televisión Española y de Retransmisiones Deportivas, Julián García Candau. Vamos a comenzar muy brevemente con Miguel Muñoz para que, al margen del ambiente que estamos viviendo, Miguel, ¿qué se puede esperar de estos dos equipos que están en la final por algo? Muy buenas tardes. El ambiente fabuloso, todo preparado, los equipos a punto, y esperamos ver un gran acontecimiento como es una final de la Copa del Rey. Son quizá los dos equipos que mejor han aguantado la forma en esta larga temporada del campeonato español. Sí, sí, así es, han llegado en plenitud física, lo mismo el Atlético de Madrid que el Atlético de Bilbao. Y esperamos que hoy, a pesar del calor, ya ha remitido un poco, pues se vea un gran partido. Bien, ahí tenemos las alineaciones del Atleti de Bilbao, que va a formar, como ven, con Zubizarreta en la puerta, Urquiaga, Lizeranzu, Goicoechea y De la Fuente en la defensa, De Andrés, Gallego, Urtubi y Francisco Salinas en el centro del campo, y Dani y Julio Salinas como puntas de ataque. Dani, con el número 7, será el capitán del Atleti de Bilbao. Esta va a ser, si nuestra memoria no falla, la tercera final que va a disputar el bravo jugador del Atleti de Bilbao, que a sus 34 años ha vivido ya la gloria de la consecución de un título, en concreto el año pasado frente al FC Barcelona, y una derrota frente al Betis en la temporada, en el año 1977. El partido a punto de dar comienzo, el saque va a ser favorable en estos primeros 45 minutos al Atleti de Bilbao, y el Atlético de Madrid, que queda de momento a nuestra izquierda, forma con Mejías en la puerta, Botava, Arteche, Ruiz, Clemente en la defensa, Julio Prieto, Quique Landaburu en el centro del campo con Marina también, y como punta de ataque Hugo Sánchez y Rubio. El partido a punto de dar comienzo. Enrique José María Miguel Pérez, del colegiado de esta final, ha puesto ya su cronómetro en marcha y el partido ha dado comienzo. Lizeranzu intenta jugar con Julio Salinas. El centro de Julio Salinas no lo puede rematar en primera instancia Gallego.
de Andrés. Balón sobre el área, donde remata a la media vuelta Goicoechea. Esta final, hechos todos los descartes, puesto que el Athletic Bilbao solamente deseaba uno y el Athletic Bilbao se conformaba con García. En esta final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid 0, Athletic de Bilbao 0, saca Urtubi de esquina. Liceranzo estaba al remate. Gallego tocando nuevamente para Urtubi, que ensaya el disparo desde esa posición. Parece que va a ser, amagará quizá Pachi Salinas. No, finalmente ha disparado él, el rebote para Dani fuera. En práctica el arma que más ha utilizado durante toda la temporada, que es el contraataque. Sexto saque de esquina. Urtubi hacia Gallego. El balón a Pachi Salinas. Retrasa hacia Urquiaga. Y este más todavía sobre Zubizarreta. Muy peligroso. Qué cesión más comprometida. Y ha pegado la bota, ha hecho un bote malo el balón y entonces la ha pegado mal. El saque directo hacia la portería y vamos a ver por qué hay reclamación. Penalti, penalti, parece que ha tocado con la mano. Vamos a ver en la acción repetida este saque de esquina que ha efectuado Chus Landaburu desde el lado derecho. Vamos a ver, ahí está el lanzamiento del Atlético de Madrid. Vamos a observar la trayectoria del esférico, desde luego en forma de elipse. Parece que llevaban marchamo de introducirse en la portería y ahí tienen al hombre. Creemos que ha sido Urtubi, el hombre que ha interceptado el esférico con la mano. Miguel Pérez se encontraba muy próximo y ha indicado, ante las protestas lógicas de los jugadores del Athletic de Bilbao, el penalti. Penalti a los 24 minutos de partido. Hugo Sánchez dispuesto a efectuar el lanzamiento. Ahí va, tío, gol. Gol del Atlético de Madrid, señores. Hugo Sánchez acaba de conseguir el primer gol para el Atlético de Madrid a los 24 minutos de juego de esta primera mitad, al transformar un penalti por manos de Urtubi a saque de esquina de Chus Landaburu. Miguel Muñoz, al final una cesión peligrosa, sí, ha costado lo que ha visto un gol. Sí, así es, así es. Así es, el córner, ha tirado el córner, se lo ha pasado a Zubizarreta y se le pasaba también al jugador de Bilbao y la ha tocado con la mano. Comentamos esta circunstancia porque no sé, quizá opinión de Julián García Candau, comentábamos la circunstancia de esa de Madrid. Urquiaga centrando y rechazando Arteche. El balón rebotado para Goicoechea. Intenta jugar Hugo Sánchez, ahora el que controla es Urtubi, abriendo a la izquierda para De La Fuente. Disparo de La Fuente, fuera. Tiro muy cruzado desde La Fuente. Vemos a Goicoechea, también Lizeranzu, que se han ido al remate, al intento de remate. Balón para Pachi Salinas y el disparo final que se va a encargar de lanzar Urtubi. Al intento de remate, prácticamente todos los hombres altos del Athletic de Bilbao. Goicoechea. Urtubi recogiendo el rechace. ¡Gol! Ha dado la pelota en el larguero. El colegiado dice que siga el juego. El remate creemos que ha sido de Gallego. Sí, aunque el dominio, el esfuerzo y el tesón es más, ha sido mayor en el que ha puesto el Athletic de Bilbao en este primer tiempo. Pues todavía tenía tiempo el Atlético de Madrid con esta jugada, con remate final de Arteche, que se ha perdido a la izquierda en el momento en que José María Miguel Pérez indica el final de los primeros 45 minutos, a los que se llega con la victoria momentánea del Atlético de Madrid por un gol a cero. Gol conseguido en el minuto 24 por ese hombre que han visto momentáneamente, por Hugo Sánchez, al transformar un penalti con el que el colegiado Miguel Pérez había sancionado unas manos de Urtubi a un lanzamiento de saque de esquina de Jesús Landaburu. 1-0 para el Atlético de Madrid. Suponemos que el Athletic de Bilbao, sin estar jugando mal, pero tampoco con la efectividad que se... ...acción constante que ha ejercido sobre los jugadores del Atlético, a los que no les ha dejado manejar el balón con tranquilidad y la serenidad de vida, es lo que ha propiciado que el Atlético no haya realizado ni un solo contraataque. Lo que ocurre es que por contra el Athletic de Bilbao ha jugado contra un frontón y ello pues ha empobrecido un tanto el juego, porque cumplen 30 segundos en estos instantes, no se ha producido ningún cambio en las formaciones, han salido los mismos jugadores que iniciaron el partido
y jugando ya el Atleti de Bilbao por mediación de la Fuente hacia Ortubi. Antel está botaba. Se va del jugador alemán. De la Fuente disparando según le venía el esférico y finalmente es de Andrés el que ha ensayado suerte. Urquiaga preparándose para efectuar un lanzamiento largo. Al final ha optado por ceder a Dani. Corta Quique. Landaburu. Intenta jugar con Hugo Sánchez. Peligro para el Athletic Bilbao. Hugo Sánchez se va hacia el área. Disparo, gol. Gol de Hugo Sánchez, señores. Ahora sí ha funcionado el contraataque del Atlético de Madrid. El arma que ha estado utilizando durante toda la temporada el equipo de Luis Aragonés. Ahora sí se ha hecho efectiva y tiene la repetición de la acción. El centro medido y preciso de Chus Landaburu. Como ha llegado hasta un Hugo Sánchez que se ha ido muy bien de sus marcadores. Y cómo ha cruzado el balón ante la posición de Zubizarreta, que ha estado a punto de tocar, pero que ha visto cómo se introducía en el fondo de la portería. Esta jugada sucedía a los 9 minutos de esta segunda mitad y Hugo Sánchez de nuevo ha conseguido para el Atlético de Madrid, nuevamente desde la posición original de cómo la han visto ustedes, de cómo se ha producido la jugada, el tanto de Hugo Sánchez. Miguel Muñoz. Magnífica, magnífica jugada de Landaburu, la ha pasado la pelota al hueco. Hugo Sánchez. Una vez más ahí le tienen efectuando el lanzamiento. Atrapa Mejías ante la presencia de los hombres habituales en los remates de los saques de esquina. Goicoechea entre ellos. Ahora es Hugo Sánchez. Balón sobre Rubio. Peligro para el Atleti de Bilbao. El centro, la vaselina que ha intentado Rubio, se ha perdido a la izquierda del portal del Atleti. Y ahí está Rubio ya preparado para efectuar el saque, que lo hace en corto hacia Quique. Intenta arrebatarle el balón de la Fuente. Nuevamente es Quique. Sobre Quique iba ese balón mandado por Marina. Muy bien. Le ha dado en esta segunda parte con el gol conseguido por Hugo Sánchez a los 9 minutos de juego. Ha sacado Goicoechea, el balón iba hacia Julio Salinas, cortó el Atlético de Madrid, controla Hugo Sánchez. Se ha llevado ahora la pelota Ortubi ante la presencia de Botava. Continúa Ismael Ortubi, ahora pugnando con Chus Landaburu. Ha tocado Atleti Bilbao. Ahí lo pueden observar, volcados en el área del Atlético de Madrid y los rojiblancos madrileños replegados en su área, claro. Y la pelota que se pierde directamente por la línea de fondo. El Atlético de Madrid consigue el triunfo. Se habrá proclamado indiscutiblemente como el equipo más regular de la temporada. Ha sido subcampeón de Liga, subcampeón de la Copa de la Liga y si vence hoy será campeón de Copa. Hoy ha perdido la Copa de la Liga de Segunda División esta mañana en el Manzanares frente al Oviedo, con lo cual este encuentro lo presentaba como el subcampeón o el vicecampeón. Sarabia. Vamos a ver Manolo Sarabia si todavía tiene algo que decir a los aficionados. ¡Gol, efectivamente! ¡Qué golazo, qué jugada de Manolo Sarabia! Y qué gol ha conseguido para el Atleti de Bilbao con esa jugada de Manolo Sarabia. ¡Qué gol ha conseguido Julio Salinas, señores! ¡Qué jugada más bonita! ¡Con qué inteligencia centró Manolo Sarabia! Y cómo, según venía el esférico, Julio Salinas consigue acortar distancias cuando se cumplen 30 minutos de juego de esta segunda mitad. Julio Salinas ha conseguido para el Atleti de Bilbao el 2-1. Un 2-1 que pone el partido ahora más emocionante que nunca. Sarabia nuevamente llevándose el balón. Ortubi que dispara y la pelota que se va a la izquierda del portal de Mejías. Y falta que va a lanzar el Atleti de Bilbao, si lo permite Hugo Sánchez. Lizaranzu hacia Goicoechea. De la Fuente el que va a recibir. Se ha llevado muy bien el esférico. El remate Julio Salinas, Manolo Sarabia. Y el despeje de Quique, que ha forzado un nuevo saque de esquina, sacado en corto
hacia Hugo Sánchez. Su centro va a ser... efectivamente, ha sido rematado por Ruiz. Hugo Sánchez retrasando hacia Balbino. Quique, Marina, Mínguez. Sobre Quique. Estaba en posición. Vamos a ver, vamos a dejar que se resuelva la jugada. Muy mal, qué oportunidad ha desaprovechado el Atlético de Madrid. Para efectuar un saque largo. De chilena despejando Hugo Sánchez. Y otra vez el contraataque del Atlético de Madrid, llevado en esta ocasión por Julio Prieto. Le está pidiendo el balón Mínguez. Ha hecho muy bien ese autopase. Julio Prieto centrando para que Urtubi despeje la situación. Ventaja todavía para el Atlético de Madrid. Controla Landaburu para Botava. Este nuevamente al cerebro rojo y blanco. Mínguez. Se va bien Marina. Puede haber otro gol. Tira Marina. Poste. Qué ocasión más clara ha tenido. San Miguel Muñoz merecería. Sí, sí. Merecería ir como va, que de momento va ganando. El contraataque este lo hace perfectamente. Y ahora debe haber tarjeta. Y ahora tiene facilidad por el... Y debe haber jugar del Bilbao. Debe haber tarjeta para Liz Eranzu. Tarjeta roja. Interpreta Miguel Pérez que ha sido intencionada la entrada. Y Liz Eranzu ve la tarjeta roja. Y no quieran ver ustedes la lluvia de objetos que están cayendo sobre el terreno de juego. Es impresionante. Qué lástima que una vez más en una final de Copa del Rey tengamos que ver la actitud encrespada del público por Túnel. El juego está detenido cuando estamos viendo, creemos que la repetición que ha dado motivo a la expulsión de Rocky Liz Eranzu. Ahí tienen a Hugo Sánchez como ha sido entrado por el jugador bilbaíno, el colegiado interpretado que era una entrada intencionada, Miguel Muñoz. Y le ha sacado directamente la cartulina roja. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno, ha sido una entrada muy fuerte. Pero ahora ha quedado lesionado en el suelo y el árbitro pues, no tenía más remedio que expulsar. La verdad, en honor a la verdad, ha habido entradas más duras a lo largo del partido que no han sido merecedoras siquiera de la tarjeta amarilla. Pero en esta ocasión, quizá por la circunstancia que señala Miguel Muñoz, con la lesión de Hugo Sánchez, que está siendo atendido por los miembros de la Cruz Roja, no sabemos, quizá tenga que ser retirado en camilla. Ahí tienen a Liz Eranzu. Aquí tenemos a Rocky Liz Eranzu atendiendo a los compañeros de otros medios de comunicación. Acaba de ser expulsado por dura entrada a Hugo Sánchez. Rocky Liz Eranzu, qué justa tu expulsión. En su camino. No. Se ha visto claramente que yo he ido a jugar el balón y además lo he hecho abajo. Ha sido una entrada abajo. Lo que pasa es que Hugo Sánchez, aparte de ser un gran jugador, es un verdadero payaso y le gusta hacer circo. Minuto 44, Atleti de Bilbao pierde por 2-1. ¿Creéis que todavía se puede igualar el partido, la final? No. Con este señor de negro es prácticamente imposible. Hace 4 años hizo lo mismo con los juveniles. Hoy se ha visto el penalti que nos ha pitado. Cuando el balón pega en el poste, pita mano de un jugador. Es igual, mira, contra las adversidades de este tipo no se puede luchar. Dejamos. Ya se han rebasado con creces el tiempo reglamentado. No obstante, había cierto peligro en esa jugada que se ha encargado Mejías de serenar, lanzándose, como han visto, ante la presencia de los jugadores del Atleti Bilbao, cuando el que corría ahora era Goicoechea. Y final del encuentro, señores. Los jugadores del Atlético de Madrid se marchan hacia abrazar a sus compañeros. Es el momento final del partido. Vamos a intentar dialogar con los protagonistas. El Atlético de Madrid, 10 años después, vuelve a ser campeón. Vamos a ver si nuestro compañero Juan Bautista Sensi puede acercarse hasta algún jugador, tanto del Atlético de Madrid como del Atlético de Bilbao, los protagonistas. Aquí nos acercamos a Luis. Luis, el entrenador, que de nuevo está satisfecho por el título. Primeras impresiones después de haber conquistado el título. Bueno, ha habido una gran primera parte del Bilbao que nos ha complicado. La segunda ha sido nuestra, hemos podido hacer un gol más. Acaba de felicitar en este momento Clemente a Luis. Sí, bueno, las fuerzas están muy igualadas. Ellos bombeando balones nos han
preocupado, pero nosotros en cuanto hemos tocado la segunda parte hemos sido mejores. ¿Crees que el árbitro ha perjudicado al Athletic de Bilbao? Ellos se han quejado un poco. ¿En qué se ha basado el triunfo del Athletic, Luis? Bueno, te hemos jugado mejor, hemos triangulado mejor y al contraataque hemos podido ganar. Gracias, Luis. Dejamos que se retire. Ha tenido un bello gesto Clemente para el entrenador del equipo rojiblanco madrileño y ha felicitado. Mientras tanto, la alegría continúa en las gradas. Vamos a intentar hablar con Dani. Dani, por favor. Dani, para la televisión española, por favor. Felicita también Dani. Dani, ¿qué opinión? ¿Qué te merece esta final? Estoy muy nervioso, ¿no? Gracias, comprendemos a Dani también en estos momentos tristes. Es la otra cara, la cara de la alegría representada en los jugadores del Atlético de Madrid que 10 años después vuelven a ser campeones de Copa. Y ahora Hugo Sánchez abrazándose a Luis. Hugo Sánchez, que hoy puede ser su último partido como jugador. Hoy ha sido su último partido como jugador del Atlético de Madrid. Lamentamos no poder entrar más dentro del campo, pero no nos da de sí el cable microfónico. Vamos a intentar hablar con otros jugadores del Athletic de Bilbao. Es la cara de la tristeza en este momento. Vemos de Andrés, por favor, ven un momentito para Televisión Española. Vamos a intentar conocer la opinión de Andrés. El año pasado campeones, hoy no ha podido ser de Andrés. La verdad es que no ha podido ser gracias a una jugada de que el árbitro ha pitado penalti que no ha sido. Entonces, cuando mejor estábamos jugando, nos ha hundido. Yo creo que la culpa ha sido el árbitro. Aunque el Atlético Madrid en el segundo tiempo ha jugado bien y se puede meter algún gol más. ¿En qué crees que se ha basado el triunfo del Atlético Madrid? Bueno, se ha basado en el contragolpe. A raíz del gol han jugado más tranquilos y han salido más fácil. A ir nosotros adelante y ya se ha salido. Damos las gracias por atender también a nuestras preguntas. De Andrés ha estado hoy también en el lado de la deportividad y ha sabido perder, ha sabido reconocer la victoria del Atlético de Madrid. Mientras tanto, intentamos buscar nuevos protagonistas. Viene aquí Sarabia. Sarabia, hoy puede ser tu último partido en el Atleti de Bilbao. Sarabia, ¿qué piensas? Bueno, que no desearía que no fuera mi último partido en el Atleti. ¿Cómo has visto este partido, Sarabia? Pues la verdad es que nosotros en el primer tiempo estábamos dominando claramente el partido. El Atlético de Madrid no nos ha llegado ni una vez a la portería. La única vez de peligro ha sido en una cesión nuestra, que nos ha sacado un córner. Nos ha pitado el árbitro un penalti, que solo lo ha visto él. Yo creo que es la segunda vez que nos hace una cosa así, que se acordará toda su vida. Estamos mientras viendo la entrega de la Copa del Rey. ¿Qué se siente en este momento, Sarabia, cuando se ve que el equipo contrario recibe la Copa? Pues una enorme impotencia, por supuesto, porque nosotros éramos los que deseábamos estar ahí, están ellos, y la verdad es que una gran tristeza, porque además nuestra afición se merecía así. Gracias, Sarabia. Vamos a dejar que siga atendiendo los compañeros. Mientras tanto, hay algunos incidentes entre la afición bilbaína que están lanzando botes al terreno de juego. Efectivamente, ahí tienen ustedes, lamentablemente, una vez más, que un partido de estas características termine con incidentes propiciados por el público. La fuerza pública ha tenido que entrar de presencia en una de las gradas, en concreto en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Mientras que la parte alegre de la noticia estaba en ese paseo triunfal que están haciendo los jugadores del Atlético de Madrid con la Copa recién conquistada en esta final. Que se acerca mientras tanto, mientras estamos viendo estos incidentes y la actuación enérgica de la policía. ¿Qué te parece, Landóburu, este final de partido? Yo creo que ha habido 90 minutos de juego. La gran deportividad en el terreno de juego y en las gradas, porque al final cuatro saltados lo hayan estropeado. Gracias, mientras tanto, gracias Landóburu, mientras tanto vemos a Luis y a los jugadores levantando la Copa de Campeones, que les acredita como campeones. Y los impactos de almohadillas y botes de cerveza continúan sobre el Estadio Bernabéu. En el que suenan los acordes del himno nacional español, porque su majestad el rey y las autoridades que han presenciado en directo el partido desde el palco de honor se retiran ya después de haber presenciado esta final y de haber hecho entrega de la copa al capitán del Atlético de Madrid, Ruiz, mientras que la algarabía, el jolgorio y la emoción continúan los jugadores del Atlético de Madrid
que están formando una auténtica piña ahí en el centro del terreno de juego, posando para la posteridad, para nuestros compañeros de la prensa gráfica, para plasmar en sus fotografías la imagen del triunfo, que mañana a buen seguro será portada en todos los diarios deportivos. Yo te traigo ahora a Otava, ya queda con él, ¿eh? Y a Peche. Por otra parte, jugadores, hay que destacar que los jugadores del Athletic de Bilbao están pidiendo calma a su afición. Aquí estamos viendo a Urquiaga, estamos viendo a De Andrés, a Sarabia, todos pidiendo calma, porque al fin y al cabo se ha perdido, pero hay que reconocer que el Atlético de Madrid hoy ha vencido. Y con nosotros votaba. Votaba, ¿cómo has visto tu último partido en el Atlético de Madrid? Hoy parece ser un partido de despedida. Sí, es un partido de despedida, pero he visto un Athletic Bilbao que jugó muy bien, jugó muy bien. Bueno, hemos tenido mucha suerte también y hemos ganado 2-1. Bueno, contra Madrid hemos jugado muy bien y hemos perdido, vamos. Hoy no hemos jugado tan bueno, pero hemos ganado, eso es importante. Eso cuenta. Votaba, ¿con qué ánimo te vas a Alemania, regresas a Alemania después de haber pasado por España durante unos años? Yo voy con mucha alegría y yo sé que la gente en Alemania ahora no se olvidan de Atlético de Madrid, porque están siempre hablando de Real Madrid y Barcelona y ahora no se olvidan de Atlético de Madrid. Sí, porque tú decías que en Alemania, por ejemplo, se tenía la impresión de que el Real Madrid había sido campeón de la Copa y no cuando había sido campeón de la Copa. Ha sido una impresión que ha sido campeón de Copa del Rey y no Copa de la Liga. Pero supongo que se va a poner uno en el periódico y que sale algo con el periódico. Que hemos ganado la Copa del Rey. Enhorabuena, Botava. Sí, gracias. Te damos las felicitaciones y vamos a continuar conversando con otros compañeros. Juan Carlos Arteche, que se retira cojeando. ¿Qué te ha pasado, Juan Carlos? Bueno, que desde el minuto 20 me han dado una patada a cámara en el muslo. Se me ha echado un poquito, no podía correr ni saltar como yo quería. Pero bueno, lo importante es que hemos ganado y aunque me hubieran dado 1000 golpes es lo mismo. Hay que estar ahí al pie del cañón. Juan Carlos, este título decías tú esta mañana en una entrevista que hemos mantenido contigo, que el Atlético de Madrid lo necesitaba muy furiosamente. Claro que lo necesitamos. Ahí hemos visto la afición cómo ha venido, cómo ha respondido para unir a la afición y a unir con los jugadores para hacer un gran equipo como es el Atlético de Madrid, que lo ha demostrado. Gracias, Juan Carlos Arteche. Claro. Nos acercamos ahora hacia Hugo Sánchez. Hugo, hoy doble gol en el marcador. Hoy has conseguido 2 goles y te has reconciliado un poco con la afición atlética. No, reconciliado no, porque nunca he estado separado de ella. Estoy muy feliz porque quería conquistar un título con el Atlético de Madrid y creo que este es uno de los días más felices de mi vida. Hugo, los jugadores bilbaínos se quejan un poco de la actuación del árbitro. ¿Tú qué tienes que decir? Bueno, son opiniones muy particulares y creo que los mejores críticos para ellos son ustedes mismos y toda la gente que estuvo fuera del campo. Creo que el árbitro pues estuvo bien, nada más algunos momentos estuvo cortando mucho el juego, pero creo que lo hizo bien porque si no se libera de las manos. Gracias, la enhorabuena, Hugo Sánchez. Y terminamos con Cabrera, mientras Hugo Sánchez está atendiendo a otros compañeros, inmediatamente a Televisa, que también quiere hacer, los queridos compañeros de México, una entrevista con su ídolo. Y Cabrera, un hombre que hoy ha estado ausente en el equipo, un hombre que era pieza básica y que Luis así lo reconocía. Decía que le causaba muchos trastornos que usted no estuviese hoy en el Santiago Bernabéu, la final. Bueno, la verdad que he sufrido mucho. He intentado todo el medio de jugar durante toda la semana para ponerme bien. Pero vamos a ver si la semana que viene me recupero y me voy feliz de vacación. Cabrera, ¿cómo has visto el partido desde las gradas? Bueno, la verdad que he sufrido mucho, he estado muy nervioso. La verdad que el primer tiempo ha dominado muy bien el Bilbao, pero en el segundo tiempo ha sido totalmente nuestro equipo que ha jugado bien. Y el año que viene en la Recopa, todo una hazaña. Bueno, sí, es la primera vez que vamos a jugar esta competición y esperamos de conseguirla. Gracias, Cabrera. Damos la enhorabuena, igual como a todos los jugadores del Atlético de Madrid, campeones de la Copa de Su Majestad el Rey 1985. Mientras tanto, ya están prácticamente todos los jugadores fuera del terreno de juego, se han marchado a vestuarios, quedan algunos jugadores. Asensi, ahí tienes a Julio Salinas, de Apache Salinas, que se retiran a los vestuarios. Sí, vamos a intentar acercarnos a él, porque vamos a intentar. Han estado intentando Julio, calmar. Julio, por favor. Si no, ha sido imposible la entrevista. Decíamos esto porque han estado intentando calmar a los aficionados del Fondo Sur, que desgraciadamente han puesto la nota discordante en esta final de la Copa del Rey. Bueno, Jesús, ya se han retirado todos los jugadores.
solo queda Hugo Sánchez, que con él ya habíamos mantenido anteriormente una entrevista. Los compañeros de la televisión mexicana están deseando entrevistarle y te vamos a devolver a ti la conexión para que tú sigas narrando un poco estas incidencias que se están registrando en estos minutos que pasan ya de la final, unos incidentes que no comprendemos porque la afición del Atleti de Bilbao siempre ha sido noble y siempre ha alentado a su equipo y ha hecho una fiesta balompédica en lugar de unos incidentes que no tienen razón de ser. Lo que ocurre quizás es que los nervios en esta temporada están templados. Los acontecimientos del estadio Heysel de Bruselas han hecho a la policía tomar auténticas medidas de seguridad para que no suceda nada por parte de ninguna hinchada, por parte de una u otra hinchada aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Hemos visto que un espectador ha tenido que ser retirado desgraciadamente en camilla. Y vamos a ver si se va tranquilizando la situación y los aficionados del Atleti de Bilbao, que en número superior a los del Atlético de Madrid han estado durante todo el partido con ese colorido y con esa afición que suele caracterizar a los rojiblancos durante todo el partido, insistimos, apoyando a sus colores. Vamos a ver si la fiesta puede terminar en paz y tranquilidad para todos y se normaliza esta situación que se ha producido al término del partido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a aprovechar por nuestra parte para que Miguel Muñoz nos haga el resumen final de lo que ha sido esta final de la Copa del Rey que ha ganado el Atlético de Madrid. Miguel Muñoz. Un partido muy disputado como se esperaba, un primer tiempo donde el Atlético Bilbao con su juego habitual pues ha dominado estos 45 minutos iniciales. El Atlético se ha defendido como ha podido, no ha podido utilizar su contraataque porque el pressing del Atlético Bilbao era muy fuerte. Entonces han podido llegar con dificultades en la segunda parte, en esa jugada espléndida de Landauro, lanzó a Hugo Sánchez. Hugo Sánchez no perdonó, con el 2-0 el Atlético de Bilbao y cambió dos jugadores, metió hombres más avanzados adelante y entonces dominó ya, pero de una forma no tan asentada, no tan segura, sino como la primera parte, querían nivelar el marcador. Esto ha producido brechas en su defensa y en el medio campo, que le ha servido al Atlético para poder aumentar el tanteador. Incluso no lo ha hecho, pero ha tenido oportunidades clarísimas solo de algún jugador atlético delante de Zubizarreta. Ha podido ser una final espléndida, de hecho creo que ha tenido emoción el partido, ha sido bonito. Desagradablemente ha ocurrido esta pequeña cosa cuando ha terminado el partido, que es lo desagradable de este momento. Vamos a ver, parece que tenemos una interferencia con los compañeros de la televisión mexicana que van a entrevistar a Hugo Sánchez. Desconozco si está saliendo al aire esta interferencia. No, me indican que no. Puede continuar Miguel Muñoz, le pedimos disculpas por no, pero en definitiva, esta interferencia. Teníamos en el retorno nuestros auriculares las voces de los compañeros de la televisión mexicana. Adelante, Miguel. En definitiva, el Atlético pues ha ganado con merecimiento, hay que reconocerlo, aunque justo reconocer también que el Atleti de Bilbao ha puesto un coraje envidiable durante todo el partido y ante ese 2-0 pues ha intentado por todos los medios a su alcance por poder nivelar el marcador, creando fisura en su defensa y entonces esto ha producido pues que el Atleti jugara con más precisión y mejor en esta segunda parte. Lo que ocurre en estos casos, Miguel Muñoz, es que la calidad del fútbol queda suplida la mayoría de las veces por la emoción, ¿no? Porque no ha habido mucha calidad de juego, pero sí emoción y sobre todo a raíz del gol del Atleti Bilbao en el minuto 29 de Julio Salinas, que todavía daba esperanzas de que pudiera haber un final más comprometido. Sí, la segunda parte el Atlético ha jugado mejor, ha hecho buen fútbol en algunos momentos y los goles pues han sido, el de Hugo ha sido muy bueno y el que ha hecho Julio Salinas de la jugada espléndida de Sarabia también ha sido muy bueno. O sea, el partido ha sido emocionante, ha tenido momentos de calidad. Muchas gracias Miguel Muñoz por habernos acompañado en estos comentarios. Ya desde el Estadio Bernabéu vamos a poner el punto final a esta transmisión, devolviendo la conexión a nuestros compañeros de Estudio Estadio. Un momento porque de nuevo nuestros compañeros piden paso desde el Santiago Bernabéu. Me parece que es Quique Guas quien nos envía la siguiente entrevista en directo. Parece que había un problema de sonido, espero y deseo que ahora se haya solventado y podamos conversar con Botava, porque después de haber visto todo lo que ha visto, no en el terreno de juego, sino a través de la pantalla, ¿qué le ha parecido el partido? El partido bueno,
Athletic Bilbao jugó primer partido muy bien, dominado el partido. Y bueno, nosotros hemos metido un gol que, bueno, que fue penalti para mí. Y hemos jugado demasiado atrás. Y el segundo tiempo hemos mejorado bastante, aunque tampoco salió el contragolpe muy bien para nosotros. Pero hemos tenido suerte que Hugo Sánchez tenía una tarde espléndida. Votaba, normalmente en un partido de estas características se suele hablar de que el que gana es el que ha tenido suerte. ¿La ha tenido el Athletic? ¿Atlético Madrid? Bueno, ¿qué pasa? Nadie pregunta después del partido quién ha tenido suerte, sí o no. Bueno, lo único que cuenta son los puntos y es el trofeo. Y que hemos ganado. Bueno, por ejemplo, contra Real Madrid en la Copa de la Liga hemos jugado muy bien, pero hemos perdido el partido. Entonces eso nos vale mucho, no nos vale mucho. Votaba, antes también de empezar el partido había cierta incertidumbre en torno al colegiado. ¿Qué le ha parecido la actuación de Miguel Pérez a usted? Bueno, si se gana no, nunca se habla del árbitro, ¿no? Pero para mí fue normalmente el penalti y entonces no tengo nada que decir contra el árbitro. ¿Ha habido un momento que temía usted porque el Atlético de Bilbao se pudiera acercar al resultado en el último cuarto de hora? Bueno, sí, somos un equipo que nos complicamos siempre la vida. Nos complicamos siempre la vida y entonces hemos sufrido los últimos 15 minutos bastante porque ahí la defensa de Bilbao mete siempre las pelotas adelante y es muy difícil controlar las puntas. No queremos entretener más a Votava porque ha sido un hombre que gentilmente se ha prestado a subir rápidamente a los estudios de Santiago Bernabéu y le hemos de agradecer sinceramente que esté aquí con nosotros. Muchas gracias por el fútbol y su estancia aquí en España, Votava. Felicidades por ese éxito y adelante Matías desde Torre España. No, me dicen, atención, sí, me dicen que con el tiempo... Los presidentes hoy tendrán voto, pero no voz. Ya ven ustedes que no podemos conseguir oír lo que estaban comentando antes Auteneche y ahora don Vicente Calderón con nuestro compañero Rafael Marichalar. Mientras no nos indiquen nada al respecto, vamos a continuar nuestra charla aquí en el estudio. Chechu Rojo, dos tiempos bien distintos. Comentábamos en el descanso que después de la presión del Athletic de Bilbao y ver que se van al vestuario con ese 1-0 en contra, el panorama podía cambiar radicalmente en la segunda parte y ha sido así. Sí, efectivamente, yo creo que han sido dos tiempos totalmente distintos. Creo que la primera parte el Athletic ha jugado francamente muy bien, ha presionado muchísimo y el Athletic de Madrid no ha tenido ocasión de salir al contraataque ni una sola vez. Es el fútbol así, la única vez que ha llegado ha sido un error nuestro de la defensa y ha venido el gol. Lo mismo podía haber sido al revés y el resultado podía haber sido 1-0 en la primera parte a favor del Athletic, que habría cambiado totalmente la segunda parte. Pero luego a partir del segundo gol el Athletic de Madrid ha mejorado bastante y entonces ha jugado bien. Rivilla, ¿ha sido un partido clásico de final copera? Sí, sí, sin duda alguna, dos tiempos muy distintos, como decía Chechu. Entonces yo creo que la jugada clave del resultado ha sido el pase espléndido de Landaburu a Hugo Sánchez y entonces la terminación de la jugada, porque Hugo Sánchez la ha dado con su pierna mala, con la derecha. Entonces, además, comentaba con Chechu que la dificultad para Zubizarreta ha sido que le ha ido muy cerca del cuerpo el balón. Entonces complica un poco la acción del portero. Entonces creo que ha sido la clave del partido, ha sido el pase de Landaburu y el gol de Hugo Sánchez. Chechu Rojo conoce muy bien a Clemente, 17 años en el Athletic Bilbao, has estado una temporada, me parece, bajo sus órdenes, ¿no? Sí. ¿Ha planteado el partido como correspondía, como se suele hacer en casa, en San Mamés, desde un principio presionando, incluso en el campo propio del Atlético de Madrid? Sí, efectivamente, ha jugado presionando muy parecido a San Mamés y yo creo que Javi ha acertado de pleno porque ha hecho un planteamiento perfecto y no ha dejado al Atleti de Madrid salir en ningún momento. Luego vamos a comentar la jugada del segundo gol, que entonces ha tenido que trastocar todas las líneas, ha tenido que salir dos jugadores nuevos, y entonces ya ahí era muy difícil controlar, pero yo creo que ha planteado el partido perfectamente. ¿Cómo ha cambiado el Athletic de Bilbao de un año a otro? Con los mismos jugadores, el año pasado fue campeón de Liga y campeón de Copa, este año ningún título. Bueno, sí, eso es el fútbol. De todas formas, yo creo, he estado todos los partidos de San Mamés y creo que ha hecho grandes partidos, pero no siempre se puede ganar. Hay otros equipos y otras veces les tocas una vez a uno y otras veces a otro. Pero no obstante, creo que están en una gran línea y ya de estos últimos años que están siempre arriba. Así es el fútbol, Rivilla. 10 años sin conquistar un título y este año el Atlético de Madrid ha sido subcampeón de la Liga, subcampeón de la Copa de la Liga y campeón
de la Copa del Rey. Y así con todo, ha perdido afición, ha perdido gente que vaya a su estadio. ¿Cómo se explica? Bueno, yo creo que la afición se retrae un poco de los campos. En fin, quizá todas las cosas que estamos viendo pues en Bruselas, al final del partido, quizá los más sensatos de los aficionados pues tienen un poco de temor a asistir a estos, a estas desbandadas, a esto, no sé. ¿Usted cree que hay miedo en el aficionado al fútbol para asistir a diversos partidos? Bueno, es desagradable completamente porque era modélico que siempre que venía a Athletic Bilbao a Madrid, pues daba gusto ir a una final. Entonces, yo creo que se han perdido los papeles, pero vamos a nivel mundial. Entonces, quizá mucha gente se retraiga por esto. Sí, desde luego algo pasa en la sociedad que aflora en estos acontecimientos deportivos multitudinarios, porque comentábamos anteriormente que jamás habían vivido una cosa parecida en las nueve finales que ustedes han jugado, han disputado, ¿no, Rojo? Sí, efectivamente. Siempre ha habido una corrección total. Y bueno, últimamente parece que se dan un boitín a estos actos, pero en fin, esperemos que desaparezca lo más pronto posible. Señor Orrantia, una jugada aparte del penalti que ha podido ser polémica, la expulsión, ¿ha sido justa? ¿Ha sido directa? ¿Tarjeta roja? Sí, ha sido directa la tarjeta. Bien, esto al margen de que sea justa o no, lo que yo sí puedo decir es que antes ha habido otra jugada casi semejante o exacta. Solo que al contrario, ¿no? Al contrario, y entonces el colegiado no ha tomado ninguna determinación, inclusive no ha sacado ni la tarjeta amarilla. Entiendo que efectivamente eso puede ser jugada de, o sea, la entrada puede ser motivo de tarjeta roja, pero en el anterior caso también. Yo sé que a usted no le gusta poner nota, ni siquiera a los miembros de la familia, de su propia familia, pero vamos a hacer un esfuerzo y póngale usted nota a la actuación de Miguel Pérez hoy. Bueno, el partido era realmente difícil por varias causas y además el árbitro venía con un hándicap de que no era el más apropiado, que había sido casi nombrado forzosamente, ¿no? Entonces, pues, no sé, la verdad es que el primer tiempo a mí me ha gustado, ha hecho al margen del penalti, que ha sido no, que es muy difícil de tomar esa decisión. En el segundo tiempo no me ha gustado. O sea que, en resumen, casi un suspenso. Bueno, diremos que un aprobado, ¿no? Sin saber todavía si efectivamente ha sido o no penalti esa jugada. Es que eso es muy difícil de determinar, de si ha sido o no. Él ha visto que le ha levantado la mano y entonces ha decretado penalti. Y claro, lo mismo puede equivocarse en el caso de que no lo hubiese sancionado y hubiese sido penalti, ¿no? Buscamos más información de nuevo. Adelante, Estadio Santiago Bernabéu. Efectivamente, aquí en la antesala de las cámaras de televisión, donde suelen colocarse en el Estadio Santiago Bernabéu, Quique ha subido hasta aquí. Le agradecemos porque allí en el vestuario rojiblanco todo es alegría, se está brindando con champán y son momentos muy felices que hemos sustraído a Quique para subirnoslo hasta aquí arriba. Quique, acabamos de escuchar las opiniones en el estudio sobre la actuación del árbitro. ¿Qué opinas tú, que has sido un protagonista directo del partido? Bueno, yo ahora lo que tengo que hacer es no opinar porque nosotros hemos ganado, creo que estamos muy contentos y vamos a opinar ahora del árbitro, creo que es una tontería por mi parte. ¿Pero tú crees que ha sido un factor determinante en la victoria de vuestro equipo? No, yo pienso que no. Yo no sé si el penalti de Urquiaga ha sido porque yo no lo he visto, estaba un poco atrás, pero que no lo sé si ha podido apreciar mejor en las cámaras, ¿no? Pero vamos, creo que nosotros hemos tenido en la segunda parte unas ocasiones clarísimas para hacer más goles y ahí el resultado de 2-1 que creo que ha sido merecido. Quique, ¿este resultado significará la reconciliación de la afición rojiblanca con vosotros? Ya el año próximo a jugar la Recopa, un título que hacía 10 años que no conseguíais. Bueno, sí, no cabe duda de que la afición, creo que este triunfo ha sido dedicado a ella, para que bueno, puedan volver a Manzanares, ya que la labor de toda esta temporada ha sido magnífica y creo que ha ido los resultados y gracias ahora a este premio que creo que ha sido muy merecido. ¿En qué se ha basado vuestro triunfo, Quique? Bueno, creo que al principio el Bilbao estaba haciendo muy bien su juego, no nos dejaban salir, pero creo que a raíz del primer gol creo que ha cambiado toda la decoración y nosotros hemos peleado con el gol a favor, hemos intentado otro más y creo que ha sido el afán de ganar esta copa que como bien digo, creo que es merecida. Quique, sin embargo, vuestro primer tiempo ha sido muy lamentable, y digo lamentable en el sentido de que os habéis limitado a hacer un juego de frontón
y los contragolpes apenas si existían. Un juego como el vuestro, que es de contragolpe, no tenía fuerza el ataque rojiblanco y del Manzanares, del equipo del Atlético de Madrid. Sí, bueno, ya he comentado que el Bilbao hacía su juego. Nosotros quizá el nerviosismo, quizá esos aficionados atléticos, un clamor en todo el campo, no sé, quizá te hace un poco que temerme en las facultades, ¿no? Pero creo que poco a poco hemos ido asentándonos en el terreno y al final pues hemos sabido estar y hemos podido ganar más holgadamente. Ahora finaliza una temporada para el Atlético de Madrid, una temporada que ha demostrado ser el equipo más regular de la temporada, puesto que en Liga fuisteis subcampeones, en la Copa de la Liga subcampeones y ahora habéis conseguido el campeonato. ¿Tú eres de esta opinión de que habéis sido el equipo más regular del campeonato español? Bueno, sí, creo que los resultados están ahí, ¿no? Segundos en la Liga, segundos en la Copa de la Liga y creo que ahora campeón de Copa, y creo que el trabajo que hemos hecho, ahí está. Nadie daba un duro por nosotros y creo que hemos demostrado que debemos de contar para próximas competiciones. Gracias, Quique. Devolvemos la conexión con nuestros compañeros en Torre España. Si queréis hacer alguna pregunta o algo, aquí está para responderos. Aunque vemos ya también que llega nuestro compañero Alberto Bacigalupe con nuevos invitados. Podéis incorporaros, compañeros. Aquí estamos entrando en directo. Están terminando los jugadores de ducharse y van subiendo. Alberto Bacigalupe, le cedemos el puesto para que él siga ahora con la entrevista. Bueno, pues, buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos con Ismael Urtubi, uno de los hombres del Athletic de Bilbao, titular indiscutible desde hace unas temporadas, y uno de los hombres que nos va a tener que aclarar esa jugada conflictiva que ha dado lugar a la consecución del primer gol del Atlético de Madrid, del penalti que ha señalado don José María Miguel Pérez. Ismael, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu versión del penalti? ¿Ha sido? Bueno, la verdad es que el balón ha venido muy alto y he visto a Zubi que intentaba llegar y al ver que no llegaba, yo lo que he hecho ha sido saltar y en ese impulso he levantado las manos hacia el poste. Lo que sí he tocado es el arrero con las dos manos y el balón ha pegado en el travesaño. Sin embargo, parece que las imágenes de televisión dan a entender que ha habido contacto entre la mano y el balón. ¿Tú lo desmientes rotundamente? Sí, sí, yo lo que he tocado ha sido el travesaño y el balón, vamos, al estar yo tocando, él ha pegado encima del arrero. Vamos, ha oído perfectamente. Además. ¿Puede deberse entonces a un efecto óptico? Vamos, es más, yo creo que el árbitro en la posición que estaba, puesto que delante mío creo que se encontraban dos jugadores, no ha podido ver. Lo que pasa es que en sí ha sido el engaño mío de levantar las manos, ¿no? Lo que le ha podido equivocar. El hecho es que a partir del gol colchonero, el Athletic, que venía estando muy impuesto sobre el campo, dominando a su rival, ha empezado a bajar. ¿Tanto impacto ha tenido en vosotros? Bueno, a raíz del gol no cabe duda de que no te puedes lanzar al ataque en tromba, puesto que el Atlético de Madrid con su contragolpe pues te puede hacer más ocasiones de gol, ¿no? Creo que hemos seguido la misma tónica y en el segundo tiempo quizás nos hayamos lanzado demasiado y de ahí creo que haya venido ese segundo gol y bueno, a raíz del gol nuestro creo que hemos podido levantar el partido. Estamos viendo la repetición, en este plano quizás no se aprecie suficientemente. Sí, ahí parece que ha habido. Tú sigues manteniendo que ha sido en el larguero. Sí, el balón he tocado yo el larguero por debajo. En el larguero por debajo. Bueno, pues continuamos hablando del encuentro. A raíz de marcar Julio Salinas el gol que acortaba distancias, ¿ha habido en algún momento sensación por parte de vosotros de que se podía aún remontar, de que la final de Copa estaba con, bueno, posibilidades para vosotros? Estaba muy cuesta arriba, pero creo que hemos seguido constantes en nuestro ataque, hemos metido el gol y faltaba todavía un cuarto de hora y realmente veía que podíamos empatar la eliminatoria, pero bueno, creo que hemos dominado todo lo que hemos podido, hemos luchado hasta el final y vamos, no hemos podido lograr el empate. ¿El Atlético de Madrid? Bueno, el Atlético de Madrid en su línea, conteniendo atrás y saliendo al contraataque. No cabe duda de que llevando un resultado como lo llevaba de cara, pues lógicamente las jugadas de contraataque ante un equipo que va perdiendo y que se está yendo hacia arriba, pues lógicamente son de peligro casi todas, ¿no? Palabras de Ismael Urtubi. Estamos viendo cómo Javier Clemente lucha con los cascos. Parece que se han desenroscado un poco, pero en tanto lo arreglas, Javier, si puedes, no escuchas, no lo arreglas. Bueno, pues así en precario, bien. Javier, antes, esta mañana, hablando sobre cuando un entrenador se equivoca, rectifica, es una victoria. ¿Tú te has equivocado en algo a lo largo del partido? Hombre, seguro que me he equivocado en algo, eso es indudable, ¿no?
Ahora, en cuanto al sistema de la primera parte, era un sistema eminentemente más defensivo teóricamente que el segundo tiempo y resulta que en la primera parte hemos atacado mucho más. Luego, para mí se demuestra de que no tiene nada que ver el que el sistema sea más defensivo, ¿no? En la segunda parte hemos jugado con tres en punta y a raíz del segundo gol pues el equipo se ha descompuesto un poco y ellos nos han controlado el juego bastante bien, sin mucho peligro. Y han tenido un cuarto de hora, 20 minutos francamente buenos, hasta la reacción nuestra posterior donde hemos hecho el gol. Y efectivamente después del 2-1 el equipo ha apretado, pero con poco tiempo, ¿no? Ha habido quien ha dicho tras los cambios que o el Atleti pierde por goleada o remonta el partido. ¿Tú pensabas...? No, pues mira, el comentario de fuera puede ser, pero yo creo que se han equivocado porque ni hemos perdido por goleada ni hemos podido remontar, ni hemos conseguido. Pero el fútbol está montado así, y igual la primera parte ha sido sensacional del equipo y con el gol en contra pues es cuando más problemas hemos tenido. En el segundo gol ha sido un fallo, y yo creo que Rocky no sabía que estaba Hugo allí, lo podía haber cogido con la mano el balón, ¿no? Pero bueno, ha sido un error y con el 2-0 ya era muy difícil, pero para mí determinante ha sido el primer gol. Hablando de Rocky Liceranzu, ¿consideras justa su expulsión en su segunda tarjeta amarilla? Sí, yo considero justa, que no, bueno, no, ahí discrepo porque no ha sido amarilla, ha sido roja directa. Tarjeta roja directa, sí. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que es tarjeta roja directa en cuanto a que no llegaba Rocky al balón, porque llevaba Hugo el balón adelantado y entonces él le ha metido el pie, le ha pegado en un costado y puede ser roja directa. Lo que hay que matizar también muy claro es que al principio del partido ha habido una jugada en la que Goico ha cedido el balón con la cabeza. Sí, es, para mí es una entrada mala y está bien, ahí ha estado. Yo creo que es lo único que ha estado bien el árbitro en esa. O sea que no te ha gustado la actuación del señor, bueno, Miguel Pérez. Hombre, cuando te pitan un penalti que pegan en el larguero y empiezas con 1-0, pues es lo mismo que en la final anterior con los chavales, que le dieron un gol válido cuando entró por fuera. Lo de hoy exactamente igual. Cuando el árbitro duda en que hay o no hay penalti, no se puede dar penalti. Pero yo me referiría a una jugada clara que ha habido en la primera parte, en la que Goico ha cedido el balón con la cabeza a Zubizarreta y Hugo Sánchez la ha pisado en el tobillo. Si el balón está en la cabeza, no entiendo cómo se le puede pegar una patada en el tobillo. Luego, la intencionalidad en el juego es exactamente igual. Lo que pasa que es mucho más vistosa la entrada de Liceranzu que la primera entrada. Entonces, claro, al minuto 7 iniciar un partido con una expulsión me parece que es mucho tema para un árbitro que fue internacional esta temporada que ha pasado. Como quiera que siga habiendo en nuestra sala de recepción bastantes invitados, yo rogaría a los compañeros de Torre España que si tienen alguna pregunta que hacer bien a Clemente o bien a Ismael Urtubi, le hicieran, porque si no pasaríamos conexión. Bueno, pues entonces vamos a ceder los trastos a otros compañeros, a otros invitados. Mientras, vamos un momento mientras a ver de nuevo las dos jugadas polémicas que hacía mención el entrenador del Athletic Club de Bilbao, Javier Clemente. En primer lugar, el penalti. Estaba Urtubi sentado ahí mismo. Han podido ver, han podido comprobar las imágenes en esa primera toma y en una segunda más ralentizada. Yo quiero la opinión de nuestros invitados. Señor Urrantia. Bueno, es evidente que se ve claramente que el balón da en el poste, que no da en la mano. Eso en la toma de televisión se ve con toda claridad. Chechu Rojo. Sí, yo después de haber visto estas últimas tomas, me parece que ha pegado claramente en el poste. ¿Y Rivilla? No, yo lo que no veo es que no dé la mano. Lo que veo es que levanta las manos cuando va el balón hacia el marco. Entonces, que pega en el poste es claro, pero que no dé las manos, las tomas no me permiten. Tal vez la primera ralentizada nos sacaría más jugador, dudas, pero es que es realmente difícil, porque el jugador intención de ir a por el balón, porque además él, en las declaraciones suyas, dice que al ver que hace Bizarreta le ha rebasado el balón, él hace intención de... Luego dice que toca por debajo del larguero, pero el árbitro en ese momento creo que debe tocar penalti, porque la intencionalidad es sujetarle el balón con la mano. Bueno, pero si no ha habido contacto con la mano, la intencionalidad no se castiga. Es que no se ve. En este caso, señor Urrantia. Perdona, Revilla, pero no es así. O sea, si no le da con la mano, no es penalti, por mucha intención que tenga. No, es que no lo vemos. Vamos a fijarnos, porque esta toma es la que puede aclarar más. El balón ahí se ve claramente, queda en el poste. Sí, con toda claridad. Pero no se ve si da la mano de él. Bueno, efectivamente no sé, pero si da en la mano, yo creo que coge otra trayectoria. El bote no sería tan vivo. Puede ser. Puede ser igual de vivo.
Lo que sí saca es la mano, eso está claro, que saca la mano con la intención, como tú dices, de darle a la... Pero ahí se ve que... Y el árbitro, me parece que estamos poniendo demasiado acento en la jugada esta. Yo creo que el partido tiene otras cosas tan importantes como ella. Creo que la segunda parte del Atlético de Madrid ha sido lo suficientemente fluida y con ocasiones de gol pues para merecer el 2-1. No, ha sido determinante. Ese tema lo estamos tocando ahora, esta no se pone en duda, el Atlético de Madrid ha tenido en la segunda parte claras ocasiones para haber decantado el partido a su favor. Pero lo cierto es que esta jugada, desde luego, sí es cierto, vale la pena discutir en que están tres señores aquí, están viendo una y otra vez ralentizada esta misma jugada. Y dos están por no pitar penalti y uno está por pitarlo. Posteriormente vamos a analizar también la jugada, si hay tiempo, de la expulsión de Lizeranzu, tarjeta roja, aunque yo creo que lo ha dejado bien claro el propio entrenador del Athletic Club de Bilbao, Javier Clemente, cuando ha dicho que era merecedora de tarjeta roja. Lo que sí es cierto es que ha habido otras entradas también que hubieran merecido esa sanción, ¿no? Sí, ya te he dicho al principio que efectivamente, al margen de que sea merecedora de tarjeta roja, que para mí sí es merecedora de tarjeta roja, pero ha habido por lo menos una, yo diría que dos jugadas similares en el primer tiempo y que no han motivado siquiera ni tarjeta amarilla. Vamos a buscar... Ahí está la expulsión. Claro, está claro. Es merecedora de tarjeta roja, sí. Bueno, en este caso sí que estamos todos... ¿Están ustedes de acuerdo? Sí, sí. Además tiene razón en que efectivamente había otras jugadas que merecían la misma... La misma sanción. Sí. Volvemos al Estadio Bernabéu, tenemos más invitados, adelante. Así es, con nosotros ahora Landaburu y el guardameta Mejías. Landaburu es un hombre que ha sido protagonista de esa primera jugada polémica y creo que él también tiene algo que decir. Ha sido el hombre que ha sacado el córner que ha dado origen al penalti. ¿Qué opinas de esta jugada después de verla por televisión? ¿Cómo has tenido ocasión? En televisión yo no lo veo claro, pero en el campo era totalmente imposible verlo desde el córner, o sea que ahí no puedo aportar nada. Landaburu, de todas formas, ¿coincides en que esa jugada ha sido clave en el partido? Para nosotros sí que ha sido importante, porque realmente ha sido la primera vez que hemos llegado al área del Athletic Bilbao y hemos marcado el gol. Y eso nos ha permitido serenar el juego, que hasta ese momento era bastante, bastante malo por nuestra parte. Estábamos jugando muy nerviosos y a partir de ese momento hemos podido jugar con más tranquilidad, ya ganando 1-0. Landaburu, independientemente de esa jugada, las otras jugadas que también hemos podido apreciar son determinantes para que signifique el que el Atlético de Madrid haya podido vencer este partido. Bueno, esa ha sido una jugada importante para nosotros, porque hasta ese momento el Atlético de Bilbao no nos estaba dejando jugar, ¿no? Y nosotros no estábamos sabiendo jugar, estábamos jugando muy, muy nerviosos, perdiendo balones tontamente. Y aunque en realidad el Athletic Bilbao tampoco creara ocasiones, simplemente han bombeado balones, nos han tenido acorralados, eso sí, pero sin excesivo peligro. A partir de ese momento hemos podido jugar más tranquilos, hemos empezado a bajar el balón, a jugarlo mejor, y sobre todo en el segundo tiempo, a raíz del segundo gol, con 2-0, con el Athletic Bilbao ya atacando la desesperada, hemos podido jugar al contragolpe, hemos tenido espacios, hemos tenido grandes ocasiones. Segundo gol que recordemos que también se originó de un pase tuyo a Hugo Sánchez, que aprovechó en jugada personal para batir a Zubizarreta. Sí, ya estaba la defensa del Atleti un poco atacada. No sé, ya estaba. Descolocada un poco. Sí, ya estaba atacando el Atleti ya un poco a la desesperada. Y dejaron un hueco muy, muy grande por el centro. Entonces eché el balón por encima de Lizaranzu y entró Hugo Sánchez solo. Gracias, Landaburu. Mejías, guardameta del Atlético de Madrid, también está aquí presente en este improvisado estudio en el Santiago Bernabéu. ¿Has padecido mucho después de que el Atleti de Bilbao consiguiese marcar el gol, Julio Salinas en concreto? Bueno, ha habido momentos de que la presión del Atlético de Bilbao era constante, pero creo que el hacer o querer hacerlo todo rápido, y pues creo que la imprecisión de los pases han sido también muy, muy grande por parte de Bilbao. Entonces, pasar, pues creo que nada. O sea,
tranquilidad. Mejías, el puesto de portero en el Atlético de Madrid, con esta pregunta ya terminamos, ha sido muy contestado por la afición durante toda la temporada. Se ha dicho de que ha sido el punto más vulnerable del equipo rojiblanco. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Bueno, yo en mi defensa y en la de los tres porteros que estamos en el club, creo que la afición del Atlético, pues en este caso como creo que tiene que tener tranquilidad, más que nada porque los porteros que hay son jóvenes y digamos que la campaña que hemos realizado cuando ha jugado Pereira como he jugado yo, pues creo que ahí está demostrada. Entonces, todos los años se habla de un portero el mismo tema y nosotros por lo menos, yo en mi caso estoy tranquilo. Gracias Calderón, gracias Mejías y gracias Landaburu. Decimos Calderón porque don Vicente Calderón ya está en la antesala y está a punto de llegar también a este improvisado estudio. Nos despedimos de nuestros dos invitados y no es el momento, no procede para el momento de tristeza, es un momento de alegría para vosotros y os dejamos que sigáis celebrándolo. Muchas gracias. A vosotros, gracias. Vamos a dar tiempo a que se preparen de nuevo nuestros compañeros porque parece que tenemos al presidente del Club Rojiblanco madrileño dispuesto a contestar unas preguntas a nuestros compañeros en Santiago Bernabéu mientras hacemos ya las últimas a nuestros invitados hoy en el estudio de Torre España en directo. Chechu Rojo es actualmente entrenador de los juveniles, en el juveniles del Athletic Club de Bilbao en regional, ¿no? Sí, bueno, es el primer año, son los más jóvenes y jugamos allí en Vizcaya. El Athletic Club de Bilbao ha cambiado mucho en su forma de juego con la llegada de Clemente, con respecto a los 10, 15 años anteriores que tú conociste muy bien. Bueno, el Athletic de Bilbao siempre ha tenido unas características, siempre hemos jugado de una forma bastante definida, pero no cabe ninguna duda que Javier pues le ha dado otro cariz, otra forma quizá más agresiva, y creo que es el buen camino. ¿Hoy ha sido el juego clásico de este Atlético, de este Athletic de Javier Clemente? Bueno, yo creo que el Athletic en San Mamés juega mucho más al ataque todavía y arrolla bastante más al contrario. Yo creo que es de los equipos en casa que presiona más. Pues es por la forma de jugar, ¿no? Hoy se ha asemejado un poquito, pero no exactamente como juega en San Mamés. ¿Y Luis? ¿Qué ha cambiado en el Atlético de Madrid, Revilla? Bueno, Luis ha hecho una temporada sensacional con pocas mimbres. Ha hecho un equipo, pues quizás ha sido el más regular de la temporada española. Perdón, una pregunta. ¿No sea tal vez menospreciar en algo a los jugadores? Durante el principio de temporada se ha dicho que bastante está haciendo Luis con lo que tiene. Y no su campeonato, sino una Copa del Rey. No, yo me imagino que los comentarios significan que eso lo que tiene, que es de la cantera prácticamente. Tiene dos foráneos, ¿no? Como son Otava y Hugo Sánchez. Todos los dos han jugado francamente bien, pero Luis con lo que ha tenido, me imagino que esto no es peyorativo, sino diciendo, con la gente que ha sacado de la cantera, pues ha conseguido pues unos resultados óptimos. Vamos a ver qué opina el presidente del club que se acaba de proclamar campeón de la Copa del Rey. Adelante. Señor Calderón, ha terminado usted el partido empapado en sudor y me parece que aquí vamos a rematar la faena, usted por lo menos, porque hace un calor considerable. Sí. Pero yo creo que cuando uno está en campeón, todo se soporta. Ciertamente el calor que hacía era muy fuerte y yo creo que las calorías se producen más después de estar en un partido tan emocionante como este. Le he seguido, aunque a distancia, los últimos minutos del partido y estaba usted que si lo hubieran podido filmar, los gestos que hacía hubiera sido verdaderamente curioso porque lo estaba pasando fatal. No, gestos los hacía hacia adentro, pero evidentemente que lo estaba pasando fatal, que duda cabe, porque estábamos 2-0, nos habíamos puesto 2-1 y podía llegar en cualquier momento con un equipo tan peligroso como el Bilbao el empate, lo cual hubiera dado naturalmente pie a una prórroga. ¿Cuándo ha empezado usted a darse cuenta de que Vicente Calderón se puede ir del Atlético de Madrid con el título de campeón de la Copa del Rey? No sé, yo pensaba que con ilusión, porque siempre he puesto mucha ilusión en defender a mi club. Me refiero al partido de hoy. ¿Cuándo ha visto usted que podía ganar el Atlético en la final? El partido de hoy no tenía mucha seguridad porque yo sabía que íbamos a luchar contra un Bilbao muy difícil. La prueba está que yo reconozco honradamente que en el primer tiempo el Bilbao ha jugado mejor que nosotros. Sin embargo, lo que es la vida y lo que es la suerte, el segundo tiempo nosotros nos hemos igualado perfectamente y creo que hemos podido producir 2 o 3 goles más. Aunque no es una cuestión ni de un presidente ni tampoco de un periodista que no es técnico, pero a mí me da la impresión de que el sistema empleado por Luis Aragonés en el primer tiempo ha sido inteligente porque ha dejado hacer todo el gasto al equipo bilbaíno y en el segundo tiempo eso se ha venido a notar sobre el terreno de juego cuando el Atlético con más potencia se ha echado encima. Sí, yo creo que ha tenido mucho mérito, como siempre,
lo que ha hecho Luis Aragonés. Es un hombre que ha trabajado muy bien con estos mimbres que tenía, que no eran muy, muy suntuosos, pero evidentemente ha sabido trabajar, y yo creo que ha sido cosa toda de él, del equipo técnico, de Bilda, del doctor Ibáñez, de Jayo. Todos ellos han actuado francamente bien. Yo lo conozco muy bien, porque para mí lo bueno que han hecho es que se han sabido sobreponer a los problemas de las oficinas del club. Daba la impresión de que no estábamos en Madrid, de que no estábamos presenciando un partido en Madrid, porque el mayor número de los seguidores del Atlético de Bilbao era considerable. ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué esta cuestión en el Atlético? No lo sé. Yo creo que de todas formas en Madrid estamos muy despersonalizados. Yo pienso que bajo mi mandato hemos obtenido 11 títulos. Yo jamás cuando he venido a Madrid me han ido ni a recibir a la estación, en absoluto. De modo que es Madrid, es así, y sin embargo, pues el Barcelona ha ganado la Liga, y bueno, yo ya vaticiné que habría un espectáculo. En Bilbao pues tenían la gabarra ya esperándoles, y vamos, me daban ganas de haberle dicho a mi colega y buen amigo, el presidente del Bilbao, a Ortenecher, que hubiera dejado la gabarra de ellos para llevarla yo por el río Manzanares. Pero tengo la impresión de que no estarían más que las palomas presenciándolo, las que nos ha dejado nuestro buen alcalde. ¿Qué le diría usted a estos atléticos que han estado esta noche en el Bernabéu y aquellos que no han estado, teniendo en cuenta que el público es muy dueño de hacer lo que le parezca? Yo lo dividiría en tres aspectos. En los que no han estado aquí, les felicito y yo estoy seguro que les hemos brindado el partido. A otros que no han podido venir, también les incluyo dentro de estos. Pero a aquellos que no han querido venir porque sigan en su mente comiendo tortilla, no les digo nada más que eso, que sigan así. Se ha pasado usted toda la semana diciendo que le gustaría retirarse con un título. Estamos a 8 a 9 meses, no sé si del anuncio de elecciones anticipadas, pero como usted es un hombre de palabra y a mí me lo ha dicho ya en diferentes ocasiones, usted pone punto final a su mandato en el Atlético de Madrid. ¿Se va a marchar cuando hay elecciones anticipadas? Sí, y yo no, lo que no hago es dimitir, como he dicho. No rectifico nada en el aspecto de lo que dije en su día. Me falta un año de mandato y pretendo irme a unas elecciones en el primer trimestre de este año próximo, dentro de 6 meses, para que venga una nueva directiva y que ella pueda ajustar al club de la forma que quiera antes de que expire totalmente el 30 de junio próximo. Todas las gestiones tienen un balance. Perdón, Matías, todas las gestiones tienen un balance. En estos momentos, dígame rápidamente, porque Matías parece que le quiere decir algo, ¿cuál es el resultado del balance contable de Vicente Calderón futbolísticamente hablando? ¿Números rojos? A ver, por encima. No lo sé. Yo únicamente diría que si hubiera aplicado a Vicente Calderón 17.000 horas de su vida que le ha dado a este club, 20 años a su servicio, pues, qué sé yo, tendría una fortuna bastante apreciable, porque aplicándole únicamente por hora lo que puede ganar un albañil, hay que fijarse lo que supondría. Matías. Sí, no solamente felicitar al señor Calderón por el título y 10 años sin títulos, vuelven ustedes a una competición tan importante como la Recopa Europea y resulta que en vez de prepararse con más jugadores van a desprenderse de ellos. La economía del club es cruel. No. Matías, perdón, siga, es que me estaban haciendo una seña. ¿Sable? ¿Habla usted, señor Calderón? Desprendernos realmente no. Porque yo supongo que te estás refiriendo concretamente a un hecho concreto, el Diego Sánchez. Y si es así, te puedo contestar. Ahora, si te refieres a otras cosas, te ruego que me rectifiques. Usted. Sí, sí, no, conteste. Sí. Hugo Sánchez, quiero una vez más decir y manifestar que en su momento ya me dijo que quería volar más alto, que naturalmente tenía otras ilusiones de pasarse a otros clubs, y que por tanto él, para él el Atlético, había sido la ventana hacia Europa. Pienso que un jugador que no quiere en absoluto continuar en un club, lo menos que puedes hacer, y siendo un buen profesional, es ayudarle. Y en este aspecto nosotros lo que hacemos es no impedirle, porque no le queda más que un año de contrato, y los mismos que pueden criticarme hoy ese hecho, me criticarían el día de mañana, justamente el 30 de junio del año que viene, que no hubiera vendido bien en la administración del club a este jugador que realmente tiene un año y además queda la libertad. Señor Calderón, me dicen que Hugo Sánchez, yo no sé, esto habrá que verlo para creerlo, va a cobrar 90 millones de pesetas por temporada. Pues como yo no se las voy a pagar, ese es el problema, porque si se las hubiera podido pagar no tendríamos este coloquio. Yo no sé lo que podrá cobrar, pero sin embargo yo lo único que puedo hablar es de él. Creo que es un gran jugador, es un gran profesional. Me dijo que iba a dedicarle toda la fuerza para que consiguiéramos este triunfo y lo ha conseguido.
Desde luego, mejor despedida Hugo Sánchez no ha podido tener por parte del Atlético de Madrid. Dos goles que le han dado el título al Atlético. Enhorabuena, señor don Vicente Calderón. Un momento, Matías, porque tenemos aquí la copa que acaba de ganar el Atlético de Madrid. Se la vamos a dar a Vicente Calderón, que es el mejor regalo. Téngala usted y haga con ella lo que quiera, vamos. Hombre, hemos visto también a Hugo Sánchez ahí, sí, a la derecha del presidente. No podemos obviar su presencia, vamos a preguntarle algo. ¿Pero por qué no le preguntamos antes a don Vicente Calderón? ¿Se va a firmar mañana el contrato de Hugo Sánchez, no, o pasado mañana? Yo no quiero hablar de ese problema, ya lo hablará él. Pero si tiene está, el problema está ahí mismo. No hablamos de ese problema. Pues aquí está Hugo Sánchez, Matías, pregúntale algo si quieres. Rafael, ¿a quién le queda mejor la copa? ¿Al presidente o al futbolista? Hombre, yo creo que las copas las ganan los futbolistas, pero como a los directivos también les echan cuando no, los futbolistas no marcan goles, pues hoy que estamos en una fiesta vamos a dejar las cosas en su sitio. Y yo creo, esta mañana decía Hugo en el Escorial a Sensi que han hecho mucho los directivos y Calderón sin dinero para pagarles, cosa que tampoco lo entiendo muy bien, porque no, si no hay dinero, ¿cómo se paga? Pero en fin, lo cierto es que Hugo está aquí sonriendo, está a punto de hacer uno de esos contratos, Matías, reservado a los elegidos, no del fútbol, de cualquier profesión, porque ahora me dicen que 90 millones por temporada, pero de todas formas, si son 70, como me han dicho esta mañana, pues puede ser algo verdaderamente increíble. Yo, me parece una cosa verdaderamente excepcional. Hugo, ¿cuándo se marcha usted al Madrid? Bueno, en primer lugar es mucho menos de esa cantidad, porque si fuera esa cantidad estaría radiante de felicidad, ¿no? No, estoy feliz porque lo que dije yo en la mañana es verdad, que, bueno, los directivos del Atlético de Madrid y el presidente han hecho mucho para que nosotros cubremos. No sé de dónde han sacado el dinero, porque la verdad que es un milagro. Sobre todo por las dificultades que el Atlético de Madrid ha tenido durante todo el año. Y creo que los jugadores hemos mostrado durante todo el año esa profesionalidad. Y ahora pues la culminamos con ese trofeo, que se la dedicamos en primer lugar al presidente. Y en segundo lugar a toda la gente del Atlético de Madrid que nos apoyó muchísimo. Bueno, de todas formas, ¿para qué vamos a hablar de dinero? Aquí lo cierto es una cosa, usted se quiere marchar, no quiere estar en el Atlético lo comprende, le deja ir. Si usted hace un gran negocio, el Atlético recibe 200 millones de pesetas, pues a mí me parece, señor Calderón, que tampoco es para estar muy disgustado, aunque se pierda un gran jugador como es Hugo. No, yo realmente, y voy a contestar yo, a mí el disgusto que me produce es perder a una buena persona, un buen profesional, y una persona a la que le tengo el afecto de que hace 3 años nos conocemos. Ahora, el resto yo entiendo que humanamente a nadie se le puede impedir que tenga la libertad suficiente de escoger su camino. Él está en su perfecto derecho, es decir, que quiere volar por su familia más alto y quiere alcanzar unas cuotas que realmente no se las podemos dar nosotros. Eso me parece que es de lo más lógico y lo haríamos todos. Hugo. Yo me permito decir que todos no. Porque hay mucha gente. Quiero decir que si a mí me ofrecen cambiar de acera o de entidad o de medio, yo acepto, sí, en cuanto a que me paguen muy bien. Es que lo de este señor no. Está ya por las nubes. No me refería yo a eso, sino que me refería a que lo hacemos todos. Creí que era porque yo había tomado este estado de opinión. Y este estado de opinión que yo he tomado lo he hecho muy consciente, porque lo que entiendo que no es justo, Rafael, es retener a nadie a la fuerza. Vamos a poner aquí punto final a la entrevista. Hugo Sánchez, toque usted bien la copa, obsérvela, porque después va a tener que ir de visita precisamente al Museo del Atlético de Madrid, cosa que por otra parte en el equipo que va a jugar pues no va a ser habitual, aunque deje usted buenos amigos allí, ¿no? Matías, ese museo será siempre su casa. Matías, muy bien. Una última cosa, y es que van a celebrar este triunfo el Atlético de Madrid precisamente a un local de un gran Atlético de los barrios antiguos de Madrid, y ahí va a estar Ramón Mendoza, Hugo también, ¿no? De luego Vicente Calderón también, o sea que la cosa está entre amigos. Yo no sé dónde estará el señor Mendoza, yo sé que me están esperando allí. Bueno, de la federación. Mendoza no es un enemigo suyo. Me gusta suyo. Puntualizar porque siempre sacamos. Mejor que nos dejen disfrutar todos los de la Liga. Terminen ustedes con una sonrisa. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a poner aquí punto final a lo que ha dado de sí el partido, final de la Copa del Rey, campeón el Atlético de Madrid. Gracias a los señores Rivilla, a los señores Rojo y Orrantia por haber estado con nosotros acompañándonos. Y vamos a pasar al bloque habitual de todos los domingos, resumen en el hipódromo de la Zarzuela, con el Gran Premio de Madrid como especial protagonista.